estar leyendo este salmo, un salmo de David. Salmo 30, del 11 al 12. Dice este salmo en el 11: ha cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El 12: por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Gloria a Dios, amén. Porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile, porque Él ha cambiado nuestra tristeza en alegría. Amén. Amén. Antes andábamos con tristeza, hoy que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y todo debe ser alegre. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Tenemos dificultades, somos seres humanos, estamos en esta tierra, pero cuando lleguen esos momentos difíciles, acuérdese de ese salmo. Amén. Acuérdese de su palabra, lo que dice la Biblia, amén, que Él es el que nos da fuerzas día con día. Amén. Él es el que nos da un nuevo despertar, una nueva alegría, un nuevo amanecer, todo es nuevo. Lo de ayer ya pasó. Si ayer tuvo un problema, pero hoy ya no lo tuvo, ¿verdad? Hoy es diferente. Y el cristiano debe de ser alegre todos los días. Así estemos con un mil de problemas atrás de nosotros, pero confiando en que Cristo nos dará la solución y Él nos hará vencedores. Amén. Por eso Él ha cambiado nuestro lamento en baile, Él ha desatado nuestro cilicio y nos ha ceñido de alegría. Y voy a invitar a todos que me acompañen con sus palmas esta noche. ¿Por qué no empezamos a cantar este canto que dice, cambiaré mi tristeza? Amén. Vamos a cambiar esa tristeza, vamos a cambiar esa vergüenza y vamos a entregarnos por el gozo de Dios. Amén. Él es nuestro protector, Él es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no saluda a su hermano así de lejos, de hace un hora así? Porque no podemos estar muy cerca. Amén. Y que Dios te bendiga y esperamos que los demás se pasen. Thank you.
honra, Señor. Por eso hoy queremos darte toda adoración, oh Señor, y decirte que tú mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, oh Señor, mereces la gloria y la honra. Mira, Señor, mira, Señor,
Padre celestial, altísimo Dios, Dios eterno, te damos a ti honra, gloria, poder, imperio y majestad por los siglos y para siempre, porque tú reinas en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En el universo, Señor, tú tienes dominio, y a ti, oh Dios, toda honra desde ahora y para siempre, en tu pueblo, en carpintería y en todos los habitantes de este mundo. A ti, oh Jehová, se rinda toda pleitesía, todo honor y toda honra en el nombre glorioso, poderoso de nuestro Señor, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Toca nuestras mentes, toca nuestras vidas para recibir hoy, oh Dios, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y ahora en sus Biblias, leímos un salmo, ahora vamos a leer otro salmo. En el Salmo 127. El título de este pequeño mensaje, jóvenes, tus prioridades, ¿cuáles son? Dice así la palabra de Dios, escucha muy bien, joven y hermano que estás oyendo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Y si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás, es el madrugar, el levantarse, el venir tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. He aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en su juventud. Bienaventurado el hombre, dichoso el jefe de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Si Jehová no edificare la casa, puede sentarse. ¿Cuáles son tus prioridades, joven? ¿Cuál es lo que, qué cosa es lo que te interesa? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus valores hoy en día? ¿Qué es lo que buscas primero? ¿Qué es lo que estás buscando ahora? He visto jóvenes que su primera valor es el trabajo o los amigos. Si tú ves en este salmo, joven, primero habla de quién, de Dios. Primero habla de Dios. Y después, ¿de quién habla? De la familia. Dos cosas importantes: Dios y la familia. Aquí ya la palabra de Dios, joven y hermano, te está diciendo: la primera es Dios. Tu prioridad es Dios. Con número uno, Dios. Porque si Dios no está contigo, en vano que te vayas a trabajar y te desveles y te canses para juntar dinero. Porque si Dios no está contigo, todo ese dinero se te va a ir, se te va a esfumar. No va a ser de provecho para ti. Si tú quieres tener un buen cuerpo y hacer ejercicio, pues si tú no das prioridad a Dios, todo eso se te va a ir. Al momento a lo mejor tendrás un buen cuerpo, a lo mejor al momento tendrás buena condición, pero nada más que Dios diga, te enfermas, te vas al hospital y de nada te sirvió. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Escucha bien, joven. Si Dios no está contigo, todo lo que más, demás hagas es en vano. Es en vano que trabajes. Es en vano que hagas ejercicio y vayas al gym. Es en vano todo lo que haces. Y si al contrario, Dios es tu prioridad, todo eso te va a ser de beneficio para tu vida. Prioridad número uno, Dios. Prioridad número dos, la familia. Así es que, joven, ahora recompono, evalúa con la lista otra vez bien, como debe de ser, de aquellos que creen en Dios. Primero Dios. ¿Y cómo va a ser primero Dios? Bueno, cuando uno dice primero Dios, primero vas a atender las reuniones de servicio, eso le está diciendo primero Dios. Vas a llegar temprano, eso le está diciendo primero Dios. Vas a leer la Biblia porque es primero Dios. Vas a orar en tu casa porque es primero Dios. Todo eso que hagamos el trabajo para la honra de Dios es primero Dios. Cuando dice, amén. Si haces eso,
Dios te va a bendecir. Serás bienaventurado. Vas a tener una familia en paz. Si tú ves el siguiente salmo, también habla de que bienaventurado. Dice, todo aquel que teme a Jehová, cuando nosotros tememos a Jehová, hacemos primero las cosas de Dios. Pero cuando no, nos vale, joven. Nos vale estar aquí. Es lo mismo aquí que allá. Es lo mismo trabajar aquí que allá. Es lo mismo. Pero si nosotros tememos a Dios, vemos y entendemos que no es lo mismo. Pues sí, amén. Porque mi Dios merece respeto, merece reverencia. Y una de las reverencias es estar en este lugar. Para alabar, no nada más para estar viendo ahí las caras de los demás. No, nada más es para estar, no. Es para alabar, para orar, para instruirnos. Para eso es. Así es. No es para platicar. Es para tener reverencia de Dios. Pues el bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Y lo dices, fíjate cómo va a haber bendición en tu casa. Dice, tu mujer, bueno, cuando te cases, ¿verdad? Tu mujer, dice, será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas en las olivas. Otra vez, este salmo. Primero, ¿de quién habla? ¿Cómo? De Dios. ¿Y después de quién habla? De la familia. Ya después, pon lo que tú quieras. Pon tus amigos, pon tu trabajo, pon tu ejercicio, pon tu salud, pon lo que tú quieras. Pero estas son las dos primeras que tú debes de atender. Estas son las dos primeras que tú tienes que tener prioridad. Estas son las que tú tienes que tener prioridad en tu tiempo, prioridad en tu deseo, prioridad en todo lo que tú haces. Dios y la familia. Póngase de pie y oramos para que así sea. Padre celestial, Dios eterno, yo te pido, Dios, por esta juventud. Esta juventud, que está en esta iglesia, oh Jehová, que sea, Señor, tú el primer, oh Dios, valor, el primer, Señor, la prioridad, seas tú primero. Oh Jehová, haznos, Señor, valorizar, Dios, lo que tú eres para con nosotros, porque si tú no estás con nosotros, en vano, Padre, todas las demás cosas que hacemos. Jehová, glorifícate en esta juventud, da ese entendimiento, esa sabiduría, que son dos primero. Primero tú, oh Dios, y después la familia. Y yo te doy gracias, Dios, por ello. En el nombre de Jesús, te lo suplico, oh Señor Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y por si algún día se preguntó dónde está la iglesia. Bueno, la iglesia está con Dios. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es que la iglesia está en primero Dios. Después la familia. ¿Puedo dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios bendiga. El domingo nos vemos primero Dios a las 10.